Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Agradecida a Dios por este tiempo y espacio de poder estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. No olvides dejar tu dedito arriba si este contenido es de tu agrado, compartir con tus amistades y dejarnos un comentario. No olvides suscribirte también si aún no lo has hecho y gracias por tu apoyo. El día de hoy vamos a realizar estas hermosas vinchas de hongos, o tal vez ustedes lo conozcan como champiñones. Entonces, vamos a realizar estas hermosas vinchas para nuestras niñas, sobrinas, o para regalar a alguien especial. Vamos a realizar, son muy bonitas, son muy fáciles de hacer y llevan muy poco material. Entonces, vamos a realizar estas hermosas vinchas. Yo voy a utilizar dos crochets. En esta ocasión voy a utilizar el 2.5 y el 3. Pero en este momento voy a utilizar el 2.5. Necesitamos una vincha también ya forrada con fieltro. Entonces vamos a realizar lo que es aquí el tallito. Vamos a empezar. Voy a coger mi hilo color café. Aquí están. Y voy a hacer un nudo para ajustar mi tejido ahí. Y voy a subir 14 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me regreso a la cadena número 13. Y ahí hago un punto bajo. En las siguientes tres puntos o tres cadenas voy a hacer tres puntos bajos igual. Llevo 1, 2 y 3. En total tengo cuatro puntos bajos aquí. 1, 2, 3, 4. En los siguientes cuatro puntos voy a hacer puntos medios altos. Entonces cargo, ingreso ahí a mi cadena, jalo mi hebra, tengo ahí mis tres barriguitas y jalo mi hebra. Entonces así llevo 1, 2, 3 y 4. En los siguientes puntos vamos a hacer puntos altos. Llevo 1, 2, 3. Déjeme jalar hebra. 3, 4. Y aquí en el último punto vamos a hacer 6 puntos altos. En el mismo punto llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es para que se pueda dar la vuelta aquí nuestro tejido. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo como hicimos acá, con los mismos puntos. Entonces en los siguientes cuatro puntos vamos a hacer puntos altos. Entonces hay un punto alto, otro punto alto. Llevo dos, tres y cuatro puntos altos. Con los aumentos que están aquí, serían 5 puntos altos en total. Entonces aquí van 4 puntos medios altos y 4 puntos bajos. Entonces vamos a realizar. Llevo 1, 2, 3,
y 4. En los siguientes 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Terminamos de dar nuestra vuelta. Subo una cadena y aquí en este primer punto me deslizo con un punto deslizado. Ahí está. Entonces, al siguiente punto me deslizo también nuevamente y así voy a seguir haciendo todo alrededor, así, con punto deslizado y sin apretar mucho el tejido, simplemente así. Suavito, nada más, que se sea flojito el tejido. Y así me voy a dar la vuelta haciendo de esta manera toda la parte de nuestro tallito. Listo, llegué aquí donde empecé. Entonces ahí voy a cortar mi hebra. Ahí está. Ahí está nuestro tallito terminado ahí. Entonces lo que vamos a hacer es este adorno verdecito. Agarramos nuestra aguja lanera con un color verde. Aquí de esta manera. Voy a ingresar aquí a este último punto. Ahí. Ustedes la van arreglando como deseen hacerlo. Yo voy a ingresar aquí. Para acá. De esta manera y de ir nuevamente le saco bien. Hago de igual manera acá al otro lado. Ingreso ahí. Ahí ingreso y le saco para acá. Así, de esta manera le pongo para que quede ajustado. E ingreso ahí mismo. Ahí. ¿Sí ven? Nuevamente ingreso aquí. Hago para arriba un punto. Aquí donde voy a hacer. Jalo mi hebra. De esta manera. Y le ingreso ahí mismo. Y aquí está ya terminado. Cortamos nuestra hebra. De esta manera. Y así quedó este adornito en color verde. Ahí está. Le abrimos bien. Y ahí está terminado. Ahora voy a utilizar este color mostaza, le voy a hacer yo de color mostaza en esta ocasión los champiñones o honguitos. Voy a hacer un aro mágico y voy a agarrar mi crochet número 3. Ingreso a mi aro mágico y dentro de mi aro voy a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahí está nuestro primer punto. Y así voy a hacer 7 puntos altos. Llevo 2, 3 y así hasta tener 7 puntos altos. Ya realizados nuestros 7 puntos altos, incluido con nuestras 3 cadenas, vamos a hacer una cadena y nuevamente vamos a realizar 7 puntos altos. Llevo 1, 2. Aquí tengo 6 puntos altos, el punto número 7, que digo el punto, claro, el punto número 7 voy a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me bajo aquí a mi aro mágico y hago un punto deslizado. Cierro mi aro y aquí donde están mis 3 cadenas, ahí voy a hacer 3 puntos bajos. Llevo 1, 2 y 3. Aquí donde empieza
Quiero que lo puedan apreciar aquí, donde empieza en mi primer punto. Ahí voy a hacer dos puntos medio saltos. Uno, y en el mismo lugar, dos. En los siguientes puntos medio saltos, aquí donde hicimos nuestra cadenita, ahí voy a hacer tres puntos altos, medio saltos. Dos y tres. Y así me regreso haciendo puntos medio saltos en cada punto disponible. Aquí llego ya a mi último punto. Si ven, aquí están mis tres cadenas y este último punto. Ahí voy a hacer un aumento de medios puntos altos para que se pueda dar esa curva. Entonces, aquí en esas tres cadenas, tres puntos bajos, uno, dos y tres. Ahí está. Aquí me ingreso con un punto deslizado. Corto mi hebra. La llevo a la parte de atrás. De esta manera ahí. Y cierro mi aro. Y le voy a hacer un nudo. Listo, aquí terminé. Ya hice mi nudo en la parte de atrás. Entonces aquí vamos a hacer esos adornitos blancos si gustan, como lo deseen hacer. Yo voy a ingresar ahí, voy a agarrar mi aguja lanera con color blanco y lo voy a hacer por aquí. Son como unas V que le hago. Realmente son como V. Así voy a ingresar por acá. Miren, queda como una V. Ingreso acá. Es lo único que va aquí en este honguito. Le pueden tal vez poner algo, una mariquita o una mariposa, algo como lo deseen. Entonces ahí está. Y de esta manera lo hago la última. Ahí está. Corto mi hebra. Miren, ahí está nuestro honguito ya listo. Entonces lo que voy a hacer es colocarle aquí. ¿Sí ven? Le voy a colocar ahí y pegar mi vincha. Entonces vamos a hacer el último paso. Vamos a pegar ya nuestro champiñón. Voy a ponerle aquí silicona caliente. Les recomiendo utilizar la pistola de silicón, que es mucho mejor. O sea, queda más seguros nuestros trabajos ahí. Y le voy a pegar aquí nuestra vincha. De esta manera, ahí está. Yo les recomiendo pegar con la silicona caliente, que para mí es mejor así. Queda más seguro nuestro trabajo. Pero si desean hacerlo con silicona fría, háganlo. Ahí está. Lo único son esas cositas que se quedan, entonces. Miren. Ahí está ya nuestro tallito pegado. Voy a agarrar la parte de arriba. Entonces le voy a poner silicón aquí. Y aquí de esta manera le pongo. Ahí. ¿Sí ven? Miren cómo quedó hermosa esta vincha. Se ve muy hermoso en el cabello de nuestras niñas. Ahí está. Le voy a cortar un poquito.
lo que es ahí el filtro. Listo. Aquí está ya nuestra vincha terminada. Miren, entonces le voy a poner aquí nuestro empaque. Miren, ¿qué les pareció esta idea? ¿Qué les pareció este modelo de vinchas? Déjenme un comentario. ¿Qué les pareció? ¿De qué color lo hicieron? No olviden seguir en nuestras redes sociales, etiquetarnos en Instagram si lo hicieron estos trabajitos. Y les agradezco mucho por estar aquí. Realmente espero que lo hagan. Vendan muchos modelos más. De hecho, estaremos subiendo contenido más seguido sobre lo que es más vinchas, porque son trabajos pequeños, llevan muy poco tiempo y dan mucha ganancia. Espero que lo hagan, lo disfruten y no olviden dejar su dedito arriba si este contenido fue de su agrado, suscribirse y comentarnos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí. Bye.